Oli, Oli, antes de empezar con el videito de hoy, quiero pedirles por favor que se suscriban y le den like. Se los agradecería con todo mi corazón. Ok, este es el corrector de Maybelline con el que yo he hecho las mezclas. Puede ser con este corrector que es naranja, este corrector que es naranja, o también puede ser una base. En este caso yo uso esta porque es naranja. Puede ser cualquier tipo de base que sea mate, muy importante, pero que sea naranja. O también puede ser una base, en este caso yo uso esta porque es naranja. Puede ser cualquier tipo de base que sea mate, muy importante, pero que sea naranja. Así como este color, así, naranja, así. Este corrector es salmón, es de este color. Corrige perfectamente las ojeras, su único defecto es que no seca como estos de aquí. Por lo tanto, necesita ser sellado sí o sí. Puede ser con polvo translúcido, polvo compacto, polvo suelto, pero necesita ser sellado. Estos de aquí no tienen la necesidad de ser sellados. Sin embargo, yo sí los sello, porque a mí me gusta un look más mate en esa área, que yo no tenga que preocuparme de que se puede derretir o que con el sudor pase alguna circunstancia, ni mucho menos.